Y bueno, con mi hermana hablo todos los días con mi hermano. ¿Que la conociste recientemente? La ¿no? conocí recientemente, güey. ¿Cómo conoce una hermana recientemente, güey? Bueno, um, ¿descubriste que tienes una hermana o no. te enteraste de que buenas tardes te, te estabas acá en el, el Homero mero y mero? ¿cómo que te apellidas Ramos también? No, es que eso ¿Y? es lo más, güey. No se apellida Ramos, sino que. Um, eh, long story short, me escribe por Instagram, me manda un DM así de, de la nada. Llevo un par de años siguiéndote, mi nombre es tal, creo que tu papá es tal, también es mi papá, entonces... No me... mames, sí, güey. ¿Por sea, Instagram? Si cuento toda la historia ahorita aquí en el podcast, nos vamos a estar una hora más, pero podrías hacer una serie de eso, güey. Ok. Sí, por Insta, por Insta. Y, y pues resultó ser de que un... ¿No pensaste que era un scam? Inicialmente sí, pero cuando me escribió fue así: ojalá sea verdad. Yo siempre he querido tener una hermana. Entonces... Pero tú ya sabes que tu papá tenía otros hijos. No, cero. Ay güey. Sí güey, es que es donde te digo que está bien cañón. Okay. Está te, bien, te manda bien el cañón. mensaje y lo que le dices de que, hola. No. Uh, sí, no sí. Creo. Discúlpame. Um, no, no sé qué decirte. Lo que me pasaba en ese en ese momento era como, ay, ojalá sea verdad y ojalá no sea un scam porque me, me sigue gente chida en Instagram. Y no sé si me vuelvan a seguir si hago otro perfil, ¿sabes? Claro. Eh, ¿Pero querías borrar tu perfil? No, no, no. O sea, de que si me tumban este perfil, ah. no sé si tal artista me va a volver a ya, seguir, ya, claro. ¿sabes? Y sí, aparte sí, es sí. como, ay, no me roben mi Instagram. Sí, algo no. así bien infantil vaya. Pero, total. Eh, que por cierto, tuviste al Meni aquí, ¿verdad? Hace sí, un tiempo. A ese güey le tumbaron su Insta. No mames. Y lo publicó. Algo así. Me hackearon, pero estoy más cabrón yo. No compren Bitcoin. <laughs> Verga. wey soy fan lo quiero mucho sí, saludos, te saludos te quiero saludos mucho menu, de hecho me acaba de reaccionar una historia ahorita y um, te mando un mensaje a tu carnal por Instagram sí sí. pero cuál es tu primera respuesta de que buenas tardes no no es cierto no fue así de discúlpame lamento escuchar eso o sea no quiero sonar grosero pero tienes, tienes pruebas verga wey, siguiente... le pediste prueba a tu carnal sí güey cómo te dan una prueba ¿Con, con tu papá una foto con tu papá no 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 me enseñó documentos sí güey sí entonces ya vi los documentos vi pues, información real claro. Y dije, no, si sí es, a huevo O sea, siempre tuve, aclaro para esto Siempre tuve la espinita de que tenía hermanos Por ahí de los que no sabía Porque tu papá tiene sus eh, affairs o como O sea, sé que tuvo, ¿me explico? No tenía evidencia de esto Ajá. Pero um, Más adelante fue como Ah, sí, sí, es verdad entonces, ya que lo vi y conversé con su mamá, su mamá me contó toda la historia. Eh, fue muy, muy amable. De hecho, es bien linda también. pero un poco personal, pero ¿fue fuera del matrimonio? Fue... Sí. Sí. De, ¿Con tu mamá? Sí, okay. pero también en una etapa bien revuelta. Es que te digo, la historia completa, como para entenderla más, tendría que contar muchos detalles. Y nos vamos a estar aquí horas. Pero, eh, básicamente, eh, esto sucedió en un... Periodo de tiempo donde mis papás no estaban tan bien, pero al mismo tiempo. Eh, sí, es, es todo un cuento. Es todo un cuento. El punto es que hice el viaje a Dallas y, y la conocí. Vato, es. es Fuiste por ella. Increíble. Fuiste a conocerla. Sí. Wow. Sí, sí, sí. Fui, sí viajaste sí, sí. a O sea, terna. hablé con ella un lunes, por así decir. El martes me mostró a las pruebas. El miércoles fue así de, Ok, mira. Este fin no puedo ir, pero puedo ir el siguiente. Ah, es que el siguiente estoy ocupada. Ok, entonces voy después de ese. Va. Wow. Ajá. O sea, luego, luego para mí llenó un hueco. Vato. Lo importante de toda esa historia, amigos, más que el chisme, yo estoy muy feliz. Estoy muy, muy, muy feliz. Eh, amo a mi hermana. Es increíble para mí poder convivir con ella. Uh -huh. Y hablo con ella todos los días. Obviamente ahorita tiene un poquito más de atención de mi parte. Porque es nuevo. Porque es... Ajá, sí, sí, es nuevo. O sea, quiero conocerla más, quiero saber más de su vida. Eh, ¿Y no te dio coraje? Sí. Como... Después. Coraje a lo mejor, digo, hay dos maneras de coraje. Sí. Oye, mi papá tuvo una hija con otra señora que no es mi mamá. O, no. O, o te puse el coraje de... ¿Por qué pasó tanto tiempo y no te conocí? Sí. O sea, para mí pesó mucho el... No mames, o sea... No estuviste en mi boda porque no te conocía. Uh -huh. No estuviste la primera vez que me paré en una plataforma. No estuviste la primera vez que conocí una celebridad. Cosas de hermanos. No, no estuviste. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo. Eh, digo, no, no me gusta tirar nombres, ¿no? Pero me acuerdo específicamente de esa historia por la persona que involucra. Yo recuerdo salir de la sesión eh, en la que trabajé con Beto o Rourke y recuerdo o sea recuerdo sentir ya enorgullecía a mis papás y les dije y todos se volvieron locos y todos en la familia siguen celebrando y sé que fue sé que Importante. todos mis familiares lo presumieron como ah mi hijo está trabajando con este político uh, importantísimo no um, a pesar de que no fue tal vez un trabajo tan significativo pero es como hey hice el contenido promocional de su libro la verdad es que pues para mí eso ya es un stepping stone machine. Um, entonces, para mí ese día hubiera tal vez significado más porque fue el día que, en mi opinión, porque vaya, me dedico una, a una profesión que tal vez es difícil de explicarle a adultos, ¿no? O sea, ¿de qué vives? Pues, Cuestiónatelo. Ajá, hago videos y tomo fotos. Pues, sí. Y es como... No mames, si sí ves de eso. Es, ajá. ajá, y es como, o sea, sí, porque lo hago a un nivel profesional. Sí, sí, una empresa uh, me contrata uh, para uh, este. Sí, o sea, no estoy ahí en el parque tomándole fotos a flores, ¿no? Uh, o al zacate o Pensé que sí otra cosa. Sí. Pero bueno. Uh, qué? qué A ah, niños? Ah, no, no, no mames, no. Dije <laughs> que en la cabrera. No, no, no. Pero eh... Ese fue el día que yo también dije: mis papás ya entienden a qué me dedico. Sí, sí, sí. Ya, ya le pusieron una cara al éxito que puede ser lo mío, de que para muchas personas puede ser un carro. Sí. Para muchas personas puede ser un ascenso. Sí. Pero para gente personas puede ser un hito dentro de tu carrera, que sí. es en este caso. Sí, sí, sí. Y aparte, o sea, fue la punta del iceberg. ¿no? Claro. O sea, de ahí pues he tenido uh -huh. muchos más privilegios. Pero sí, te digo: como que mis papás no entendían realmente a qué me dedicaba. Y de hecho, hasta, el, hasta hoy. Creo que nunca han visto un video musical que yo he hecho o una sesión ¿Qué de... Tú fotos. Creas, wey, que tú creas, güey, que probablemente sí. Uh, digo, les enseñé hace un tiempo uno, pero... Como que fue como... Ah, ok. Uh, na nada mal con eso, de nuevo. Entiendo que no pueden entender por el gap generacional, tal claro, vez. Pero, güey. Pero ese día a mí me hubiera gustado compartirlo con mi hermana. Ese... Ese día, el, obviamente el día de mi boda, el día que me hice novios con Astrid, el día que me comprometí con Astrid, esos días me hubiera gustado tener a mi hermana ahí. Uh, obviamente ahorita, por ejemplo, recién me acaba de mandar unas fotos de su infancia y me derritan el corazón, pero al mismo tiempo me recuerdan lo que se me robó. Y, y es a veces ahí como me siento, ¿no? De, uh -huh. no mames, me robaron. Pero al mismo tiempo... Estoy muy feliz. O sea, es más el sentimiento de felicidad y agradecimiento de conocer a esta persona. Porque la alternativa era jamás conocerla. Claro. Entonces, el Tú haberlo... No sabías que existía, ¿verdad? No, cero. O sea, y ni siquiera es como que ah, medio C. Ella ¿por qué no. se trató tanto de acercarse. Sí, si ya sabía. Porque se acercó por primera vez en el 2017 con un familiar tuyo mío que no tiene nada que ver con mi familia. ¿Es hermano, hermano de tus hermanos también? O tú sí. eres el único de... No, 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 sí, ah. es, es hermana de mis hermanos. Eh... ¿Y ellos ya la conocieron? Sí, ya. Yeah. ¿Y cómo lo llevaron? Súper bien, sí, también. Sí, súper bien, pero te digo... ¿Tu papá qué dijo? Perdón que te interrumpa. Ah, ahí, ese es el tema donde te digo que está un poquito raro ahorita, Ajá. que es muy largo también, pero básicamente lo que sucedió es que mi hermana le escribió a un familiar que nada que ver con nosotros y este familiar le dijo... Eh, como que te puedo ayudar, pero no tanto. A ver cómo le haces. Si quieres, escríbele a este vato. No le escribas a Ángel porque es bien mamón. Entonces fue como, pues, ¿qué pedo? O sea, no te conozco, no me conoces. O sea, hemos tenido posiblemente 10 interacciones en nuestra vida. En el lapso de 24 años, te lo prometo que no tienes idea quién soy. Entonces. Y la última fue en el 2015, ¿no? Ajá, <laughs> sí, no mames, o sea, si te topo en la calle ahorita, neta, no te reconozco, te lo prometo. Es más, no me reconoces. Um, pero pues bien interesante porque uh, mi hermana me había estado siguiendo en Instagram por un par de años y como que veía y sabía y... Si no se apega Ramos, ¿cómo se apega? Como su papá. Como su mamá. Ah, uh, sí. Ya. Okay. y Pero no hay nada... ¿Cómo te compró legalmente, güey? Salía un apellido. Documentos de manutención. De... Ah, ajá. Ajá. Okay, okay, ajá. ok, ok, ok. O sea, wow. Okay. Sí, sí, ya, sí. Ya ya, sí. A el pedo. ya, ya. Ajá. Sí, sí te sí, cuento sí, más sí. fuera del aire, ¿no? Porque pues no. Claro, o, quiero... totalmente, totalmente. Pero sí, güey. O sea... Ahí fue como... Sí. Ay, güey. Y luego ya después, digo, no sé si te has detenido a ver, pero... Ya es, esta fue la primera foto donde sí dije, esta sí no la va a compartir, perdón, es para fe, No nada. pasa nada. Eh, esta fue la primera foto donde dije, ay güey, o sea, sí hay... Sí, 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 hay, sí, una... sí hay una... ha parecido muy cabrón. Pero para mí fue bien especial porque, y, y le digo a todos, a todos los que les cuento la historia de mi hermana, les digo, me siento como manny de la era de hielo cuando descubrió que había otros mamuts. Mm. Es como... Ok, porque en mi familia yo siempre, de nuevo, crecí en un muy buen hogar, pero eh, yo no juego deportes como los otros dos. Soy caucásico, no tengo el cabello lacio, no, no soy tolerante a la lactosa, uh, no, no participaba en muchas actividades, y a ellos, por otra parte. Pues no les interesaba lo creativo, ni la iglesia, ni cosas que a mí me apasionaron desde muy, muy morrito. Uh -huh. Entonces, no que no había una conexión, sí la hay, los amo y disfruto mucho convivir con ellos, pero no había un común denominador muchas veces. Mi hermana vivió una vida muy paralela a la mía. Para que te des una idea de esto: yo trabajé en, la, en una iglesia, en un grupo de jóvenes del 2018 al 2022. Ella trabajó en su iglesia, en su grupo de jóvenes, de 2019 a 2022. Entonces, no, y, y, y entramos a la misma edad, ambos de 18 años. Entonces, ¿es menor que tú? Sí, es menor que un yo. año. Uh, perdón. Entonces, ella lo hizo de 2020 a 2022. Dos uh -huh. años. Ajá. Entonces, dos años y garra. Pero vaya, mismas edades, casi misma cantidad de tiempo. Mismo departamento, ¿no? ¿Misma religión? Misma religión. Entonces, vato, pues es bien interesante porque encuentro a alguien que tiene muchas cosas en común conmigo. Y es como... ¿Dónde estabas todo ah, el tiempo? no soy un bicho raro. Ajá.